Sí, este sábado, como cada segundo sábado del mes, la Fundación va a realizar la colecta de leche entera en polvo y alimentos no perecederos. Y bueno, lo vamos a hacer en la Plaza 25 de Mayo, en la intersección de la Avenida Alberdi, y en la Plaza 12 de Octubre, en la esquina de Liniers y Rivadavia, en los dos lugares en simultáneo desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Sí, recordemos a quienes nos están escuchando, es que la fundación no es ni un merendero ni un comedor. La fundación es una institución que lleva adelante una metodología para la prevención de la desnutrición infantil en la primera infancia. Y en este momento, más que prevención, lo que estamos haciendo es recuperación de niños con desnutrición. ¿Y por qué digo recuperación? Porque antes trabajábamos para que no caigan en la desnutrición y a raíz de toda esta situación que estamos viviendo, que no estamos ajenos, digamos, a la pandemia, a un año de interrupción de todo tipo de actividad económica formal e informal, donde estas familias que son muy vulnerables se vieron aún más perjudicadas porque su economía en sí es informal. Así que si la formal estuvo afectada, está peor. Entonces, nosotros hacemos un tratamiento donde intervienen distintas disciplinas médicas, de educación, y el niño que es incorporado en la etapa de la vida que se conoce como primera infancia, hay que recuperarlo. El porcentaje es muy alto. Estamos hablando de que estamos arriba de un 45, 50% en algunos lugares de niños con desnutrición. Tuvimos haciendo un relevamiento, más que relevamiento es un muestreo, pero ya nosotros lo teníamos como termómetro a todo lo que era el funcionamiento normal de la fundación. Es decir, que si teníamos 40 niños como casos de desnutridos, hoy, a raíz de este muestreo, y digo muestreo porque no es tanta la cantidad de personas que se relevaron, tenemos que casi duplicar el número de los niños. Dimos altas en lo que va del año, pero el esfuerzo es aún mayor. Vamos a tener incorporados muchos más niños, aparte de los que ya relevamos y que detectamos y que se van incorporando. Naturalmente van a la fundación con casos muy específicos que las madres sospechan que el niño está mal o que, si tienen atención de algún centro de salud, se los deriva también a la fundación para reforzar lo que se hace en el centro de salud. O sea que estamos hablando de casos ya no de prevención, estamos hablando de recuperar niños con desnutrición infantil. Excepcionando, como siempre les decimos, leche entera en polvo, cualquier marca, la que encontramos en el supermercado, sí, le pedimos que sea leche entera y no descremada. Puede ser también una leche de tipo deslactosada o aquellos que puedan hacer un mayor esfuerzo, la leche tipo fórmula. También pueden ser alimentos no perecederos, como ser legumbres, arroz, polenta, Nestum, digo la marca porque, perdón chicos, no sé, es sémola, sémola. Bueno, azúcar, todo eso forma parte también de digamos, del suplemento nutricional con lo que se refuerza a la familia, porque si no, la leche que damos para el niño termina consumiendo el resto de la familia. Claro, tal cual. Así que bueno, es la invitación hecha para este fin de semana en las distintas plazas, en dos plazas de aquí de la ciudad de Resistencia. Claudia, a disposición como siempre. Bueno, quería agregar algo más Sí. y es decirte que, bueno, como todos, estamos también ayudando a la cruzada de Mita. Ellos van a realizar una maratón y nosotros vamos a tener las planillas para que aquellas personas que quieran participar de esa maratón, en la Plaza 25 de Mayo, nosotros vamos a estar inscribiendo también. Nosotros nos conocemos, digamos, con la tía de Mita,
la que es hermana del padre, y bueno, nos une por ahí esto de la solidaridad, y bueno, estamos ayudándole de esta manera. Y quiero recalcar algo, Emita es una de las cinco, creo que son cinco niños con la misma enfermedad en todo el país. Es un caso emblemático, está recibiendo mucha ayuda, pero abre la puerta a todos los otros niños que tienen esa enfermedad. Así que también por eso nos sumamos en esta cruzada, ayudando de esta manera, que es la forma que podemos hacerlo, digamos.